Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche. Vamos a preparar hoy otra recetita para nuestra mesa de Navidad. Vamos a preparar unos huevos rellenos de aguacate. Mirad, aquí tengo los ingredientes, tengo ya los huevos cocidos y partiditos por la mitad. Tengo el aguacate, perejil, un poquito de limón y un par de cucharadas de mayonesa. Vamos a empezar con la elaboración. Bueno, pues lo primero que he hecho es echar la carne del aguacate dentro del vaso de la batidora. Vamos a echarle el zumo de medio limón. Le vamos a agregar un par de cucharaditas de mayonesa. Un poquito de perejil fresco, así, picadito. Y le vamos a ir añadiendo la yema de los huevos. Así vamos añadiéndole todas las yemas. Bueno, pues ahora ya que lo tenemos todo en el vaso, pues lo vamos a batir con la batidora. Ahora le vamos a añadir como una cucharadita de aceite de oliva. Y le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a continuar batiendo. Bueno, ahora como veis, me he preparado en un vaso la manga pastelera y estoy pasando el relleno, porque así pues me va a ser más fácil rellenar los huevos y aparte pues van a quedar mucho más bonitos. ¿Sí? Y ahora es el momento de rellenarlo. Mira, vamos rellenando con nuestra crema de aguacate, así. ¿Vale? Vamos a rellenar otro. Mirad qué fácil de preparar y están riquísimos, pero ricos, ricos. Bueno, pues ya que lo hemos rellenado todo, ahora vamos a decorarlo un poquito. Mirad, tengo aquí un botecito de sucedáneo de caviar. Vamos a ponerle un poquito en un ladito. Así. Y ahora le vamos a colocar una hojita de perejil. Así. Volvemos a repetir la misma operación. Ponemos unas bolitas de caviar y ponemos ahora una hojita de perejil. Y así vamos a hacer con todos. Pues ya lo tenemos listo. Mirad qué bonitos han quedado, qué presentación para nuestra mesa de Navidad y qué cosa más rica, ¿eh? Qué fácil de preparar y tenemos unos huevitos rellenos diferentes. Explosión de sabores en la boca, os lo digo, os lo adelanto. Un besito muy grande, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta.